Amigos, yo soy Javier Mota, los saludo y aquí con una noticia que pasó esta semana. No pude estar en persona, pero aquí se las presento. Y es que Lincoln, que está celebrando su 100º aniversario, se fue a Hollywood para celebrar y presentar su nueva era eléctrica con el prototipo Lincoln Star. Este es un concept car enfocado en el futuro que nos da una idea de lo que va a ser Lincoln con sus modelos sin motor de combustión interna, algo que va a empezar tan pronto como 2025. Este es un prototipo muy elegante, futurista, con una línea que conserva las características clásicas, digamos, de los modelos con motor de gasolina, y se destaca principalmente, además de ese diseño exterior, por una cabina llena de tecnología, con capacidad de comunicación, entretenimiento, conectividad y una nueva experiencia de lujo y comodidad para todos los ocupantes. Algunos de los toques que realmente llaman la atención incluyen la tapa de cristal sobre el maletero frontal, que puede pasar de transparente a opaco para ver a través de los pilares, y también un panel frontal que tiene un volante que se repliega. Además, se puede elegir entre una selección de diferentes sonidos, como el del mar, por ejemplo, otro que se llama Evening Chill, que te da energía y tiene un ambiente optimista, según la definición de Lincoln. Esto se complementa con visualizaciones en las pantallas y la iluminación adecuada para crear diferentes ambientes, lo que permite viajar con un ritmo natural del cuerpo y el medio ambiente que lo rodea. Este Lincoln Star tiene también una gran pantalla envolvente frente al conductor, un pedal de dirección, lugares de almacenamiento muy inteligentes y conectividad que está siempre encendida, es decir, aun cuando el auto no esté andando. También incluye las clásicas puertas tipo carruaje que se abren desde la mitad del vehículo, una característica del clásico Continental de los años 50. Por ahora hay pocos detalles sobre los datos de rango, el tipo de batería, la capacidad de recarga, y no hay una fecha específica para que Lincoln elimine por completo todos los modelos de combustión interna y ofrezca solo vehículos eléctricos. Sin embargo, se espera que la mitad de sus ventas sean de vehículos de cero emisiones para el final de esta década, es decir, dentro de unos 8 años, luego del debut de 3 nuevos vehículos totalmente electrificados para 2025 y un cuarto en 2026. Así que esta es la primera imagen de la nueva era de electrificación de Lincoln, que, como dijimos, va a empezar tan pronto como en el año 2025. Hasta la próxima.
out where it sits.